partida en cualquier momento. Rompan fila porque arrancan la versión número 32 de Clásico Apucapa en honor al doctor Monty Mota. Picó lenta de toda manera Rosa, brinca en la punta por el medio Maleva, dominando el comando un cuerpo en el segundo Sol de Troya. Afuera está avanzando la yegua, avanzando la polola, a la parte de arriba corriendo Migua, de última corre de toda manera Rosa. Restan ya 800 metros, 22, 4 quintos para Maleva, pegadita a la malla, despega cuerpo y medio, en el segundo Migua, en la parte de los Sol de Troya, la polola, y en la parte de arriba viene avanzando de toda manera Rosa, en los últimos 550, la punta la mantiene Maleva, mantiene un cuerpo segundo atacando la yegua Migua, afuera de toda manera Rosa, Sol de Troya corre en el medio, última la polola, en la recta que está dividiendo versión 32 de Clásico Apucapa en honor al doctor Monty Mota, la punta la mantiene en la parte central de la cancha, viene avanzando Migua, afuera está corriendo de toda manera Rosa, en la empalizada Maleva con Sol de Troya, afuera de toda manera Rosa, Migua le reitera por dentro, Migua se va a la punta, segunda de toda manera Rosa, Migua vuelve al palo, número 5 Migua, con el aprendido una estrella Miguel Martínez, gana Migua, segunda de toda manera Rosa, tercera para la yegua Sol de Troya, de cuarta Maleva, quinta la polola. Así es, José Ovaldía, en esta oportunidad hípica Panamá tiene el honor de haber presentado el clásico dedicado a una de las grandes figuras de la hípica, como ha sido el doctor Monty Mota, gineostreta, ganadero, empresario, propietario de ejemplares pura sangre de carrera, ganador de muchos eventos importantes en nuestra hípica nacional. En primer lugar, el doctor Monty Mota entrega el trofeo del triunfo en representación del señor Ford, recibe Mario Cornejo. Entréguele mirando al frente y fuerte el aplauso. Seguidamente Alessandra Mota, el preparador, y Van der Rose, un presente en esta oportunidad. Fuerte el aplauso. Seguidamente Daniela Mota, al jinete Miguel Martínez, su segundo evento clásico. Isabela Mota, el mozo coral, recibe Eddie Rodríguez. Eddie Rodríguez. Por su parte, George Tistock, al palafrenero Miguel Pérez. Miguel Pérez. Y finalmente, Félix Mota, al ponyboy Catalino Guevara. En esta oportunidad nos acompaña el señor Peter Olson, el attaché de agricultura de la Embajada de Estados Unidos. Ok, fuerte el aplauso a un representante de la Embajada de Estados Unidos que nos acompaña aquí en este evento estelar, el clásico dedicado al doctor Monty Mota. Iván de Ruz, segundo evento clásico. Sus palabras en este homenaje que la hípica panameña le rinde a uno de los hípicos de mucha tradición como el doctor Monty Mota. Feliz de haber ganado este clásico en honor a Monty Mota, extraordinario propietario, mucha tradición aquí, así que excelente. Agradecer al equipo de trabajo, que sin ellos de verdad no se logra nada. Y bueno, y apoyen a la hípica, que esto es, habemos mucha gente joven que estamos incursionando en esto y hay que seguir, hay que seguir. Gracias. Gracias por su palabra, Mario Cornejo, en representación del señor Ford, propietario ejemplar ganador. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos los presentes, a la familia hípica de Panamá, a los socios de Apucapa en el día de hoy que están haciendo su handicap, y felicidades al doctor Monty Mota por su clásico. Felicidades también a todo el stud Out to Win. Sin ellos esto no fuera posible, así que gracias a todos y que viva Migua. Saludos, gracias. Así es, en un momento especial, el Mayeste Bartolomé Mafla va a hacer entrega de un presente, una placa de reconocimiento al doctor Monty Mota. Palabras. Gracias, Miguel. En nombre de la Junta Directiva de Apucapa, Rafael Fernández Prado, vicepresidente y tesorero, Juan Francisco Arias, vocal, gracias por tu ayuda, Juan, porque él es el autor de las placas y de los trofeos. Gracias, Albertito, una persona que siempre nos ha apoyado mucho. Es
nuestro presidente de la Comisión de Handicap y Clásico, y no ha fallado absolutamente en nada. Está trabajando. Rafael Ruiz, también, creo que, sí, él se quedó arriba, me dijo que se quedaba con Don Monty, con el papá de Monty, y no se puede dejar por fuera al presidente anterior, al consejero de la Junta Directiva, el doctor Monty George Mota Elías. Este clásico, Monty, te lo dedicamos, la Junta Directiva, mi persona, y esos 45 de 47 miembros de Apucapa que nos han apoyado y nos seguirán apoyando voto a voto. Le damos las gracias por esa inversión, por ese apoyo, y sigan aquí, porque mientras nosotros sigamos en Apucapa, aquí va a haber hipódromo. Muchas gracias. Gracias por sus palabras, el doctor Monty Mota. Mucho elogio por parte del magister Bartolomé Mafla. Así mismo es. Bueno, digo, fueron dos años muy difíciles. De la pandemia, yo fui mi vicepresidente y mi apoyo era Bartolomé Mafla. Bueno, seguimos adelante, la hípica sigue, mientras tengamos vida, seguiremos luchando por esto. Estoy muy agradecido al hipódromo presidente Ramón, hípica de Panamá, la junta directiva, principalmente al magíster Bartolomé Mafla, por este homenaje en el día de hoy. Y bueno, mientras estemos aquí, seguiremos luchando por lo mejor de la hípica, para que vengan días mejores, y seguiremos invirtiendo, y mientras tengamos vida y podamos respirar, seguiremos en esto. Muchas gracias. Muchas gracias por su palabra, muchas gracias a la familia Mota por este homenaje que la hípica panameña le rinde a un hípico como es el doctor Monty Mota en el clásico Apucapa. Vamos al estudio, compañero José Valdía, adelante.